Nos vamos a Puerto Rico, pues las autoridades siguen en alerta por la inminente ruptura de una represa que obligó a evacuar a unas 70 mil personas. Según el gobernador puertorriqueño, el 100% de la isla sigue sin servicio de electricidad y un 75% sin agua y telefonía. La estufa me explotó. Carmen Gutiérrez dice que está viva de milagro. El huracán rompió la línea de gas en su cocina, lo que provocó una poderosa explosión que pudo haberle costado la vida. Yo me levanté a las 8 y fui a hacer un café. Cuando prendí el fósforo, la estufa explotó y me quemó los pies. Dice que, como pudo, salió de su casa cuando ya estaba en llamas. Pero suerte a Dios, me cogió los pies nada más y yo brinqué y salí para afuera. Porque se explotó la cocina y se regó todo el fuego hasta los gabinetes y la nevera. Ella tuvo que salir por donde estaba el fuego para la marquesina, que estaba al lado de la estufa. Y tú, ella brincó, Wonder Woman. Y entonces, pero se quemó los pies. Como esta mujer de 86 años, son muchas las personas que llegan al Centro Médico de Puerto Rico en San Juan con algún tipo de herida provocada por el paso del huracán. Heridas lacerantes, contusas y penetrantes. Básicamente son esas. ¿Por objetos que vuelan con el viento? Objetos que vuelan, la persona se cayó, está trabajando con una sierra, un machete, tratando de hacerse acceso a su casa. El Centro Médico de Puerto Rico, el más grande en el Caribe, ha implementado un plan de contingencia para atender una demanda mayor de servicios hospitalarios. También han aumentado la capacidad para atender pacientes con la instalación de una unidad médica móvil. Ya los pacientes están empezando a llegar. Ya el censo de la sala de emergencia ha ido creciendo poco a poco, pero esperamos que al pasar de los días y que las carreteras se vayan abriendo, pues vayamos aceptando un mayor número de pacientes, no tan solo de la isla de Puerto Rico, sino también de las otras islas que también fueron afectadas por el paso de esta tormenta y de la tormenta anterior. Dice que son decenas de personas adicionales al flujo normal. Las carpas en donde se pueden atender a los pacientes ya están instaladas.